Hola, ¿qué tal estáis? Como veis, hoy hacemos un bolso en forma de hamburguesa. Vamos a utilizar goma eva o foamy de los colores de la hamburguesa, pues el queso, la lechuga, los panecillos, el sésamo, la carne, todo. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestra hamburguesa sobre un papel al tamaño deseado y después recortar esta plantilla en cada una de sus partes y traspasarlas a la goma eva en el color correspondiente. Los panecillos, el superior y el inferior, lo vamos a hacer en un color marfil o marrón clarito, así que simplemente repasamos las siluetas y las recortamos. Haremos lo mismo con el resto de ingredientes. Aquí los tenemos ya recortados, ¿veis? Los panecillos, la lechuga, el queso, el tomate y la carne. El siguiente paso es pegarlo todo y para eso vamos a utilizar silicona líquida o pegamento de contacto. Empezamos colocando las semillas de sésamo en la parte de arriba del panecillo. Si no las queréis recortar o hacer en goma eva, también las podéis dibujar con un rotulador o con pintura acrílica. Ahora vamos a montar nuestra hamburguesa sobre una plancha de goma eva de color negro. Primero nos aseguramos de que todo encaje perfectamente como un puzzle y después vamos pegando nuestras piezas de una en una, empezando por la de arriba y terminando por el panecillo de abajo. Para darle un poco más de realismo, vamos a utilizar colores del mismo color de nuestras piezas que difuminaremos con un bastoncillo de oídos o con otro trocito de goma eva. De esta manera haremos los bordes del panecillo en color marrón y difuminaremos para que no se noten los trazos del rotulador. Lo mismo con la lechuga en color verde, con el queso en color amarillo o naranja, el tomate en rojo, etcétera, etcétera. Esto le dará cierto volumen y un efecto 3D a nuestro bolso o a nuestra hamburguesa. Y ahora mirad, para darle más realismo o textura a la hamburguesa, vamos a utilizar un pequeño punzón para hacer pequeños agujeros por toda la carne. Si no tenéis, también podéis utilizar un palillo, una brocheta o la puntita de un cuchillo. Igual que en las piezas anteriores, remarcamos con marrón oscuro todos los bordes. Bien, pues ahora vamos a recortar la hamburguesa, como veis, dejando un amplio margen de goma eva de color negro, más o menos un centímetro alrededor de toda la hamburguesa. Esto va a ser la parte frontal de nuestro bolso y haremos la parte trasera del mismo tamaño. Colocamos la silueta encima, repasamos y recortamos. Tenemos parte delantera y trasera. Nos falta la parte lateral, que haremos con goma eva también de un ancho de unos 5 o 6 centímetros, dependiendo de lo ancho que queráis vuestro bolso. En la parte central de esta tira vamos a colocar una cremallera para poder abrir y cerrar nuestro bolso. Como veis, hemos presionado para que se marque bien dónde va a ir colocada y es en esta línea en la que haremos un corte que nos permita dejar al descubierto la cremallera, de esta manera. Ahora sí, ya podemos pegar la cremallera en la parte de abajo con un poco de silicona caliente. Opcionalmente, si lo preferís, en lugar de utilizar goma eva o foamy para este lateral del bolso, podéis utilizar una tela negra. Y listo, comprobamos que funciona nuestra cremallera perfectamente y ahora ya podemos colocar esta pieza en el interior de nuestro bolso. Para que no se vea, colocarlo un poquito hacia adentro, unos 3 o 5 centímetros. Con silicona lo podéis hacer perfectamente, luego la cubriremos para que no se vea. En la parte superior le colocamos la otra pieza. Bueno, pues aquí tenemos la base de nuestro bolso, como veis, delantero, trasero, lateral con su cremallera. Y ahora, ¿qué nos queda? Pues añadirle un asa, que puede ser una cadenita, para colgar del hombro. Podéis utilizar alguna cadena o asa de los bolsos que ya no utilicéis o comprar cadenas en algún bazar, son muy económicas. Para unir la cadena al bolso vamos a utilizar dos pequeñas piezas de goma eva de color negro para que no se vea. Las pegamos en el lateral. Y ahora vamos a cubrir toda la silicona, que se ve muy fea, con rotulador permanente de color negro. También podéis poner algún lacito negro o otro trozo de goma eva. Y listo, aquí dentro ya podremos meter todo lo que queramos. Es un bolso bastante amplio, como veis, donde cabe el móvil, monederos, agendas, lapiceros, bolígrafos, maquillaje, las llaves de casa, pañuelos, todo lo que vosotros queráis. A mí me parece que ha quedado estupendo, es un bolso muy original, una manualidad divertida para hacer y para regalar, o para ir a cualquier fiesta, o incluso para disfrazaros, para lo que vosotros queráis, incluso para decorar vuestra habitación.
hacemos un bolso de diamante. Necesitaremos algunos materiales, no muchos, que iremos viendo ahora a lo largo del vídeo. Lo primero que tenéis que hacer es dibujar la silueta de un diamante o simplemente descargar la plantilla que os dejo en la descripción del vídeo. Y pasáis esta plantilla a goma eva o foamy de color negro. Esto lo hacemos dos veces para obtener dos piezas exactamente iguales, que serán la parte delantera y trasera de nuestro bolso. Con la misma plantilla hacemos la silueta esta vez sobre tela de fieltro del color que más nos guste porque irá en el interior. Usaremos una cremallera de color negro para cerrar nuestro bolso, así que la colocamos en la parte superior de las dos piezas del diamante. ¿Veis? Solamente queda libre en el centro la parte para la apertura. En el interior vamos a colocar el fieltro. Ahora cerramos nuestro bolso con un poco de silicona caliente. Podéis utilizar también pegamento de silicona, silicona fría o pegamento textil. Cuando terminemos de pegar, le damos la vuelta para tenerlo del derecho. Y así tenemos nuestro diamante, que en realidad no parece un diamante hasta que no le añadamos las siguientes piezas. Vamos a recortar los pequeños triángulos del interior y vamos a traspasarlos a goma eva de nuevo de color negro. A estos trocitos que hemos hecho vamos a pegarles un papel adhesivo de este tipo holográfico o al menos que sea gris o brillante para que parezca un diamante. Ahora se trata simplemente de pegar cada pieza en sus sitios, podéis guiar con la plantilla. Y listo, ya tendríamos nuestro pequeño bolso o neceser. Si lo vais a llevar colgado del hombro, ya sabéis, simplemente le añadís una pequeña asa o cadenita. Tiene el tamaño ideal para guardar cositas pequeñas como las llaves, el móvil o incluso para usar como cosmetiquera y guardar ahí vuestras cremitas, vuestra barra de labios, un espejito, etc. Hoy vamos a hacer un bolsito en forma de rico caramelo. Para hacer este bolso neceser tan divertido necesitaremos goma eva y abalorios. Y también os dejo una plantilla por si la necesitáis aquí abajo en la descripción del vídeo. Recortamos entonces la silueta del caramelo dos veces sobre goma eva y una vez sobre fieltro del color que queráis porque va a ir en el interior. Recortamos todas las piezas y ahora vamos a colocarle una cremallera. Como el caramelo es curvo, lo tendremos que hacer con un poquito de cuidado. Empezamos pegando la parte central con un poco de silicona y poco a poco la vamos curvando para que siga la silueta de la parte central del caramelo. En el otro lado colocamos la otra plancha de goma eva y en el interior, como os he dicho, colocamos la tela de fieltro, que puede ser de otro color si no tenéis el mismo color del caramelo. En los bordes, para que no se vean las juntas, podemos colocar unas perlitas, brillantes o incluso algún cordón o lazo. Ya tenemos la base de nuestro caramelo. Ahora vamos a utilizar la parte central de la plantilla recortando las franjas verticales. ¿Veis? Nos quedarían todas estas piezas. La pieza central no la vamos a utilizar, sino solamente las dos exteriores que dibujaremos sobre goma eva de otro color. ¿Veis? Así en la parte central se ve el color base del caramelo. Ahora, atención, porque con dos rectángulos de goma eva vamos a hacer dos lacitos para los extremos del caramelo. Como veis, simplemente tenemos que juntarlo por el medio y sujetarlo con otra pieza de goma eva más estrecha. Lo pegamos bien en la parte de atrás con silicona y ya tenemos aquí nuestro lacito. Repetimos y los colocamos justamente aquí, pero antes, si queréis para darle más volumen a vuestro caramelo, podéis utilizar un rotulador para sombrear todos los bordes. Ahora sí, pegamos los lacitos y ya tendríamos listo nuestro bolsito. Si lo vais a llevar colgado, simplemente le añadís un asa. Aquí dentro os pueden caber las llaves, material escolar, podéis guardar chucherías, dinero, abalorios o utilizarlo para neceser en vuestros viajes. Hoy hacemos una manualidad súper fácil, un bolsito en forma de piruleta. Utilizaremos dos cremalleras, una plantilla que os dejo en la descripción del vídeo pero que igualmente la podéis dibujar porque ya veis, es facilísimo. La dividimos en dos partes y la parte de arriba, la parte redonda, la que sería el caramelo, la dibujamos sobre goma eva o foamy del color que queráis. Yo recomiendo rojo y lo hacemos por partida doble. Ahora dibujamos la misma plantilla sobre un poquito de fieltro del color que queráis, pero blanco le combina muy bien y le da ese efecto caramelo que buscamos, rojo y blanco. Vamos a empezar colocando una de las cremalleras en la parte central superior de uno de los círculos. Al ser una superficie curvada, lo más fácil es que realicéis pequeños cortes para poder girar bien la cremallera. En la parte interior vamos a colocar el fieltro.
Ahora abrimos la cremallera y al otro lado colocamos el otro círculo de la misma manera. A continuación vamos a unir los dos círculos con un poco de silicona colocada en los bordes. ¿Veis? Nos va a quedar la parte delantera y trasera de nuestro bolsito. Ahora, atención, porque vamos a decorar la parte frontal de la piruleta trazando la silueta sobre goma eva de color blanco y dibujando sobre ella una espiral a modo de caracol, como estáis viendo. Y lo recortamos siguiendo las líneas. Después hay que ir troceando esta tira tan larga, cortando la parte central y después el resto de trozos. Nos van a quedar unas cuantas piezas de esta manera. Colocamos la parte central y vamos pegando el resto haciendo la espiral. En los bordes vamos a poner un poquito de goma eva del mismo color para tapar todas las juntas de pegamento. Con un rotulador vamos a marcar todo el borde, preferiblemente negro, y con uno rojo vamos a unir estas piezas de manera que parezca que el caramelo se está enrollando sobre sí mismo. Para el palito de nuestra piruleta vamos a recortar varias piezas en goma eva de color crema o color marrón. Hacemos varias para que sea lo suficientemente consistente. Las pegamos una encima de otra y tapamos el borde, igual que hemos hecho con el bolso, con otra tira. Así quedará bastante rematado. Ahora solamente nos queda unir el palito al chupa chups, a la bola de caramelo, con un poco de silicona. Lo rematamos con un lacito y ya lo tendríamos listo. A mí me parece una idea muy divertida, por ejemplo, para regalar caramelos a un amigo. Lo rellenamos de dulces o pequeños juguetes y es un regalo ideal, casero y económico para un cumpleaños. Vamos a hacer un bolso utilizando un brick de leche o cualquier otra bebida. Empezamos estirando nuestro cartón o brick en la parte de arriba de manera que lo podamos cortar. Tiraremos un par de centímetros. Ahora vamos a medir 6 centímetros desde la parte superior y con una tijera marcamos la línea de manera que podamos doblarlo a esa altura. Ahora plegamos los laterales hacia adentro y ya tendríamos la forma de nuestro bolso. Ahora toca decorarlo. Empezamos forrando la parte interior del bolso con goma eva o con alguna tela bonita. Por supuesto, del color que más os guste. Colocamos un poquito de pegamento y lo metemos dentro. Ahora hacemos lo mismo por la parte de fuera y como vamos a hacer un brick de leche, lo vamos a hacer de color blanco. Esta técnica os sirve para hacer cualquier otra cosa, así que si no queréis hacer un brick de leche y queréis imitar uno de zumo, por ejemplo, pues lo podéis hacer perfectamente. Ahora vamos a poner un poco de azul en la parte de arriba, imitando los chorritos de la leche. Así que hacemos unas curvitas, ¿veis? Con un punzón o con un lapicero y las recortamos. Ahora lo pegaremos en la parte superior con silicona o pegamento. Con el mismo color azul vamos a hacer algunas gotitas de leche o pequeñas manchas de esta manera. También hemos recortado las letras M y LK, que significa milk, leche. Lo pondremos por delante y por detrás y completaremos nuestro diseño con las manchitas de leche derramada. Y como asa podemos utilizar una cinta, un cordón o una tira de tela. Rematamos el borde del bolso con la misma tela y aquí lo tenemos. Solo nos queda el último detalle, que es ponerle el tapón de nuestro brick para que imite todavía mejor un brick de leche. Lo pegamos con silicona en la parte de adelante y para poder cerrar nuestro bolso podemos o bien poner una cremallera o utilizar velcro, que es lo más fácil, el velcro adhesivo, un poquito en cada lado y ya lo podremos cerrar sin problemas. Mirad, así quedaría cerrado nuestro bolso imitando un cartón de leche. Es súper original, muy divertido para llevar o para regalar y además caben un montón de cosas: el móvil, las gafas, las llaves, el maquillaje o incluso material escolar. También lo podéis utilizar como estuche para llevar al colegio. Pues si os ha gustado, un buen like y ponernos en los comentarios qué otras cosas queréis que hagamos con materiales de reciclaje, como cartones de leche, cajas de cereales o rollos de papel higiénico. Un besito y nos vemos, chao.